Hoy estamos aquí para recordar a Ángel Almazán Luna, un joven de 18 años que tal día como hoy, hace 44 años, salía de su casa para reivindicar algo que pensaba justo, abstenerse de un referéndum que convocaba el gobierno franquista para legitimar los pasos que darían posteriormente y comenzar lo que se ha dado en llamar la modélica transición. Fue cruelmente asesinado por la policía. Este acto se celebra en su memoria. La placa que se ha instalado en la que fue su casa será señal de su recuerdo. Ángel creía en un mundo mejor bajo el impulso de una juventud sin miedo, pero su ideal se fue con su vida. Sus asesinos nunca tuvieron que rendir cuentas ante la justicia y un año después la ley de amnistía extendió su manto de impunidad sobre este crimen. Como la de los 35 muertos en Madrid durante la transición, 270 en toda España. Jóvenes, casi niños, que fueron olvidados, despreciados por el poder y la justicia. Su luz está hoy aquí para el recuerdo, para la reivindicación de su legado. Desde hace un tiempo hemos decidido agruparnos en un colectivo, en el COP, en los olvidados de la transición, donde creo que nos sentimos seguros, dado que todos hemos pasado por lo mismo y el olvido, desde ahora creo que juntos podremos llevar a cabo la tarea que nos hemos encomendado, dar la oportunidad de que nuestros hermanos no mueran también para la historia. Por todos ellos, justicia, verdad, reparación y memoria, porque fueron, somos, porque somos, serán. Es otoño de 1958. Nace Ángel Almazán Luna, hijo de Ángel, de profesión cartero, y Tomasa, de profesión sus labores. La niñez de Ángel se conserva con fotos en blanco y negro, la mirada triste que la acompañará siempre. Tu barrio, Puente de Vallecas, zona de migrantes, comunidad obrera, gente trabajadora y pobre, calles sin asfaltar, sin aceras, montañas de escombros, algún pequeño huerto, chabolas y pisos de pequeñas dimensiones, tu hogar. Padre serio y a veces severo contigo, madre orgullosa de ti, más hermanos, eres el referente, el protector. Debates, el marxismo aparece, ese barbudo Marx que tanto os gustaba. Tu primer contacto con la realidad política desde la óptica cristiana. Desigualdad, conciencia de clase, las asociaciones vecinales y los grupos cristianos de base serán los primeros escenarios de tu compromiso. El ambiente angosto, la pasión por la libertad, el peso del franquismo, necesitas aire. No militas en partido alguno, la oferta es numerosa, pero insuficiente para abrazar tu libertad. Quieres ser abogado, te faltará tiempo. El compromiso político crece, los libros se acumulan, prohibidos, censurados, tu biblioteca es extensa. Lecturas, protestas, manifestaciones, Franco agoniza y muere, se rompe el frente. La juventud grita por las calles, pierden el miedo, el poder se inquieta. Sois jóvenes pacíficos, solidarios, generosos, cultos y os asiste la razón. La libertad en toda su amplitud es un derecho. Ángel lo cree, es uno de ellos, son multitud, el cambio está al alcance. 15 de diciembre de 1976, se convoca el referéndum franquista para la reforma política. En este momento tu vida ya corre peligro. Sales de casa, has quedado con un amigo, hay manifestación en el centro de Madrid por la abstención en el referéndum. La madre dice que no salgas, que puede haber jaleo, pero está acostumbrada, eres su triunfo, su felicidad. Hora de cenar, la vecina llama a la puerta, en casa no hay teléfono. Le han llamado desde el hospital La Paz. Ángel está ingresado. Alarma, será un accidente. Es un chico fuerte. Las horas pasan. Llegan los padres. La madre le grita. Me lo han matado, me lo han matado. Ella no sabía lo que había sucedido, pero intuía la verdad. Sabía la verdad. Parece un monstruo. Lo han apaleado. Está en la UBI. Muy grave. 20 de diciembre de 1976. Ángel muere. Final y principio del horror. El 22 de septiembre de 2021, Ángel hubiera cumplido 63 años. Se presentó en el juzgado una querella criminal contra los policías que declararon en las precarias diligencias iniciadas y nunca concluidas. Queremos un relato veraz de una muerte injusta. Ángel, por tu memoria, seguimos luchando. Era un tiempo gris, era un pasado triste y había completa impunidad y arbitrariedad en cuanto a la policía, los jueces y el poder. Durante la transición se vendió el relato de que había sido pacífica, de que era un proceso que tenía que pasar, de que el cambio de régimen pues acarrearía pues algún problema. Y eso, lo que no se sabe es que en Madrid hubo 35 muertos y en España 270. Son crímenes impunes, no se han juzgado, no se han
dictado sentencias, sobre todo en el caso de la policía. Han sido olvidados y despreciados por esto. Y vamos a preparar actos cada vez que haya el aniversario de un fallecimiento y que nosotros conozcamos a los familiares y esto, haremos un acto. La idea de formar el colectivo por los olvidados de la transición es, en principio, tratar de buscar justicia, aunque sea 40 años después. Hay crímenes que están todavía sin resolver, en concreto el asesinato de Ángel Almazán. No fue procesado ninguno de los policías que lo apalearon salvajemente, y también queremos que sean procesados los responsables de aquella represión en aquella manifestación y los responsables de la dictadura entonces. Uno de ellos era Martín Villa, ¿no? La transición no la trajeron unos franquistas trasnochados, unos franquistas que de la noche a la mañana se querían considerar como demócratas, sino lo trajeron muchas mujeres y muchos hombres que estaban luchando cada día en manifestaciones, en sindicatos, en partidos. Mi nombre es Manuel Ruiz García, y soy hermano de Arturo Ruiz, que murió el 23 de enero del 77 en una manifestación de proamnistía que lo asesinaron los guerrilleros de Cristo Rey, concretamente. Pertenezco, como Pablo, también al colectivo de olvidados de la transición y a la comuna de expresos y represaliados políticos. Ya que nosotros hemos tenido la suerte de llegar hasta viejos algunos, los que no la tuvieron, que fueron nuestros hermanos que los mataron, pues el mío tenía 19 años, concretamente Arturo, y Javier pues tendría también 16. Yo creo que no es justo que le maten dos veces, una porque le maten físicamente y otra porque les olvide. Cuando tú salías en el año 77 a manifestarte por decir que los presos que estaban en la cárcel salieran, te podían matar, y de hecho te mataban. Nuestra obligación es estar ahí para revertir el relato que nos quieren contar. Y me asombra ver cómo cuando se ha producido una cosa tan grave como el asesinato por parte de la policía a Ángel Almazán, pues vemos aquí que simplemente está Rojo y Negro TV y no están las televisiones del régimen, ni la radio y la televisión pública cubriendo este homenaje a una persona asesinada a manos de la policía.